Mental es mi primer sencillo y precisamente es muy importante para mí por eso, porque fue la primera canción que me dio la seguridad de que ya había encontrado cómo quería sonar yo y cómo quería mostrarle mi música a la gente. El género que voy a estar cantando es pop, gira mucho en torno a la guitarra, que es el instrumento que llevo practicando desde los 13 años. Entonces me tomé más o menos un año para buscar canciones, para ver cómo quería contar las historias de mis canciones y qué tal fue esa primera canción que me ayudó a cerrar todo ese ciclo de búsqueda de sonido. Escribir es algo complejo, es lo más importante porque es donde nace, de ahí nace todo, de la composición, y pues uno puede seguir la línea a partir de lo que uno está escribiendo, pues porque en últimas es uno y es cómo decir las cosas de una forma honesta, cómo ponerlas en palabras, en melodías. Entonces me demoré más o menos un año y esa fue la parte, yo diría, que más compleja. Que hay bandas que representan el pop de una forma increíble en Colombia. Está Morat, Andrés Cepeda, sigue sacando unas canciones bacanísimas, Fonseca, pues Manuel Medrano, yo creo que también es un gran símbolo del pop colombiano. Yo creo que el pop no se ha muerto, pues el pop es música popular, entonces yo creo que es un campo muy abierto, puede tener muchas variaciones y solamente hay que encontrarle el ángulo para pues mantener el pop que conocemos desde siempre y también traer cosas de estos últimos años y mezclar sonidos. Se me hace algo muy bacano de hacer.